comienza nuestra revista cultural. Soy Saraí Amoró, siempre un placer informarles desde Somos, también desde la perspectiva cultural de nuestro continente. Así arrancamos, acá un adelanto del tema que preparamos para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. En Egipto, el Gran Museo Egipcio abrió sus puertas a modo de prueba antes de su inauguración oficial. Y Colombia se solidariza con el pueblo de Palestina mediante múltiples actividades artísticas en rechazo a las acciones genocidas del gobierno sionista de Israel. Además, conoceremos patrimonios del mundo. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Recuerde que a través de nuestras plataformas digitales también le compartimos información a través de @SomosTelesur en Instagram, también en la red social X, allí nos encuentra, o en nuestra cuenta en YouTube, @SomosTelesur1931, allí le compartimos día a día nuestros programas para que pueda pues conocer de qué hablamos y también puede enviarnos mensajes o sugerencias sobre aquel tema que quiera que sea tratado o compartido desde nuestra multiplataforma. La primera pausa de Somos, a la vuelta, información cultural junto a ustedes. Así comenzamos, vamos a arrancar desde Venezuela. Fue inaugurado en este país, acá en esta tierra, un ecomuseo aledaño al lugar donde reposa la mítica y sagrada piedra cueca en la Gran Sabana. Este sitio expone la historia de esta roca milenaria del pueblo Pemón de Mapauri desde que fue sustraída de manera ilegal de sus tierras en 1998, cuando fue entregada a un artista alemán, hasta su recuperación y repatriación a suelo venezolano en el año 2020. Durante la inauguración del espacio estuvieron presentes los ministros de Cultura, Ernesto Villegas, y de Ecosocialismo, Josué Lorca, quienes destacaron el significado ancestral y la energía de los abuelos cueca y de los pueblos indígenas para la sociedad venezolana. La piedra cueca fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad en 1994. Y hablamos de lo que sucede en Argentina. El gobierno de este país nuevamente le dio otro golpe a la cultura, precisamente al no posibilitar la participación oficial de esta nación en la 76 Feria Internacional del Libro de Frankfurt, un espacio importante a la cual nunca había faltado. Argentina siempre había estado presente allí en 62 años. El gobierno nacional no ofreció el apoyo necesario para la delegación de escritores que pudiese haber llegado hasta este lugar. Durante los años anteriores siempre llegaron allí para compartir sus trabajos, las últimas publicaciones, con un gran extenso programa en coordinación con las universidades alemanas. La situación pues fue reflejada en diversos medios de comunicación. La Cámara Argentina del Libro decidió financiar un pequeño espacio para un grupo de 9 editoriales y 5 letristas, quienes participarán en el espacio Resistiendo a la Realidad de la Feria, donde reflexionarán acerca de las cuestiones más cruciales de la actualidad. Los representantes argentinos lamentaron la negligencia y la falta de vergüenza por parte del presidente Javier Milei, señalando que la acción demuestra su desprecio por la cultura. Así finalmente llegaron de forma completamente autogestionada. Evidentemente muchas naciones lo hacen, sin embargo es noticia para Argentina porque siempre ha llegado una gran delegación, apoyado además por el Estado como una política cultural desde este gobierno. Y voy hasta Chile porque allí comenzó una nueva versión, una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Valdivia, con jornadas de competencias que buscan premiar a las mejores obras. En este caso arrancaron con el Pudú de Oro. Este año tiene varias particularidades el FIC Valdivia. El evento es considerado como un importante punto de encuentro para la cinematografía nacional y regional. Incluye 5 categorías, entre ellas largometraje juvenil, cortometraje de América Latina y el Caribe, cortometraje infantil y una nueva categoría para cortometrajes chilenos de estudiantes de cine. Entre las películas que se encuentran en competencia se halla Stone Throat de Razan Al-Salah y Los Años Salvajes de Andrés Nasrallah.
Además, habrán eventos paralelos como muestras de cines contemporáneo y cine inclusivo. El festival concluirá este 20 de octubre cuando se anuncien los ganadores. Un elemento importante del Feedback Divia que les comparto a esta hora tiene que ver con los espacios de homenaje. Hay un espacio de homenaje muy interesante que está pensado para reflejar el proceso de resistencia histórica del pueblo de Palestina, con una película que se llama Fidail Films, que recrea, digamos, el trabajo de uno de los cineastas palestinos más conocidos, donde se hace una, digamos, una recuperación de archivos que fueron perdidos durante las primeras etapas de genocidio contra el pueblo palestino y al cual se unen unas 8 películas más que tienen que ver precisamente con la necesidad de recordar, dejar pues allí bien sentado lo que hoy sucede con el pueblo de Palestina y su proceso de resistencia. Este es uno de los tantos homenajes que se van a realizar en el transcurso de este festival y de hecho la película está pues arrancando el ciclo y cerrando el ciclo, por ello la importancia que se le da a la propuesta de Kamal Al-Fahari, el director del cual les hablo. El pianista cubano Rolando Luna ofrecerá un concierto el 22 de octubre en Francia en homenaje a la cultura de su país. Forma parte de las actividades que se realizan fuera de Cuba, también en honor a las jornadas de la cultura cubana. Recordemos que el 20 es el Día de la Cultura Cubana y es Luna también otro de los reconocidos artistas que se unen con su talento para recordar y homenajear a su cultura. Ha generado gran expectativa precisamente allí en cada una de sus presentaciones, pero en este caso hablando del género que practica. Jazz in Marciac es la propuesta que lleva un evento organizado por el Centro de las Artes que celebra el Día de la Cultura Cubana y que conmemora la entonación del himno nacional, la primera entonación en 1868. Se espera que el pianista interprete obras de su disco Rolando's Face, elogiado por la crítica por su estilo, donde fusiona jazz con la improvisación. La improvisación es un elemento constitutivo del jazz, pero lo hace también relacionado con otros géneros musicales cubanos que al mismo tiempo vienen de la mezcla entre la música europea y los ritmos de las naciones africanas. Es por ello que le contamos desde acá otras de las actividades que se realizan fuera de Cuba en honor a las jornadas de cultura cubana. Les hablamos a continuación sobre el Gran Museo Egipcio, el cual abrió sus puertas a modo de prueba antes de su inauguración oficial y el cual cuenta con más de 100.000 artefactos de los antiguos tesoros de ese país. Las imágenes son increíbles, aunque aún no se ha especificado la fecha de inauguración de este gran museo. El lugar ya es catalogado como el museo arqueológico más grande del mundo gracias a la cantidad de piezas que exponen. Poseen 12 salas de exhibiciones que abordan temas sociales, religiosos y doctrinas del Antiguo Egipto, ordenadas por dinastías y orden histórico, acompañados por objetos de hace 4.000 años. Entre las exhibiciones más resaltantes se encuentran estatuas de la élite del rey, miembros de la familia real y altos funcionarios del ejército. El sacerdocio también está presente allí y los gobiernos de esas épocas, así como monumentos importantes de los ritos mortuorios y una gran colección del tesoro del rey Tutankamón. En China, en la ciudad de Xinjiang, conocida históricamente como la puerta de entrada a la antigua ruta de la seda, celebró allí una actividad de intercambio cultural en el marco del Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional. Alrededor de 300 participantes llegaron allí, incluidos políticos y expertos, los cuales asistieron a la gala nocturna de Chang'an, que destacó las tradiciones de la dinastía Tang. Los invitados compartieron sus impresiones sobre la ciudad, con especial énfasis en los guerreros de terracota que evocan una rica historia del país. Con más de 3.100 años de historia y capital de 13 dinastías, fue punto de encuentro, punto de partida del famoso viaje del enviado Shang Qian, que estableció conexiones con Occidente a partir de esta ruta. Hacemos una pausa más en Somos. A la vuelta estaremos también conociendo cómo se desarrolla el ámbito cultural en otros pueblos a través del trabajo de nuestros corresponsales. Ya regresamos.
calles de Bogotá, la capital colombiana, ahora mismo son escenarios de múltiples actividades en apoyo al pueblo palestino y en rechazo a las gestiones, a las acciones genocidas, a las gestiones que realiza Israel junto a Estados Unidos para masacrar al pueblo de Palestina. Nuestra compañera Valeria Cardona nos cuenta en el siguiente informe. La comunidad artística de Colombia se mantiene organizada y movilizada en apoyo al pueblo palestino a través de diversas actividades artísticas. En su más reciente instalación colectiva, Alexander Osorio, artista plástico y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, muestra su solidaridad. Un comentario también a la historia y a criticar todo, pues el establecimiento que, la verdad, por el interés de unos, sacrifica la vida de muchas familias y de especies vegetales, de la fauna, ¿sí?, de una cultura pues que aún después de ser mermada se resiste a morir en el olvido. La pieza es una instalación compuesta por una pintura de una mujer aferrada a un olivo, símbolo de paz palestina. Muestra también piezas de moldes en yeso, de cuerpos humanos, balones y utensilios de la vida común, reducidos a escombros, y busca denunciar y crear una reflexión en torno a lo que sucede con el pueblo palestino. El arte tiene una ventaja sobre todos nosotros. Nosotros cuando mucho podemos hacer la denuncia con nuestras palabras, con nuestros actos de dignidad, y eso se puede replicar por medios virtuales y difundirse, pero si algo tiene más impacto y permanece más en el tiempo son las manifestaciones estéticas, las manifestaciones artísticas, no solamente de denuncia, sino de creación a partir del genocidio. Y tenemos ejemplos históricos. ¿Qué queda de ese genocidio en el territorio español cuando fuerzas fascistas bombardearon a los revolucionarios en Guernica? ¿Qué quedó de eso? La extraordinaria obra de arte de Pablo Picasso, que se proyecta hasta nuestros días. Es precisamente en lo que describe el historiador Renán Vega Cantor sobre el poder del arte, en donde reside el objetivo de esta obra itinerante, que busca plasmar un mensaje de protesta contra el silencio de los estados que apoyan una industria armamentista que atenta no solo contra un territorio y un pueblo, sino contra toda la humanidad, como lo resalta Alexander Osorio, y que además responde al llamado de solidaridad con el pueblo palestino. El llamado es a todos los pueblos de América Latina, pueblos hermanos, a solidarizarse con el pueblo palestino en su lucha por su libertad, por su independencia. Condena a este genocidio que estamos viendo a diario, que ha cobrado la vida de más de 50.000 palestinos, en su mayoría niños, bebés, todos civiles e indefensos, porque como dijo el presidente Petro, si muere la Palestina, muere la humanidad. Y no podemos dejar de morir la humanidad. Tenemos que estar todos juntos. En atención a este llamado, a las muestras artísticas se sumaron diversas movilizaciones ciudadanas y eventos en Bogotá que rechazan el genocidio palestino a manos de Israel. Valeria Cardona, Telesur, Bogotá, Colombia. Bajo el lema "A leer es crecer", continúan las jornadas de la tercera edición de la Feria Siria del Libro, inaugurada la semana pasada en la Biblioteca Nacional de Damasco. Un evento donde las autoridades culturales sirias también han reafirmado que presenta pues una clara muestra de desafío a los planes sionistas y estadounidenses de borrar la identidad cultural del pueblo sirio, y que además también establece enlaces de solidaridad en realidad con el pueblo de Palestina. Hisham Guanus nos cuenta. El evento, destinado principalmente a fomentar el hábito de leer y fortalecer el pensamiento, la cultura y la pertenencia nacional, cuenta con la participación de 40 editoriales públicas y privadas que exhiben alrededor de 10.000 nuevos títulos en los diversos campos de la cultura, política, economía y literatura, además de una amplia variedad de libros infantiles. Este evento es de suma importancia como parte del trabajo encaminado a la construcción cultural de las nuevas generaciones, sobre todo el tema de fortalecer la pertenencia nacional y la protección de esta generación de la manipulación cultural, sobre todo la tergiversación de los conceptos y la necesidad de explicar y unificar los conceptos nacionales para los niños y los adolescentes.
La Feria del Libro constituye una tradición siria muy querida para nosotros, pues desde pequeña mi mamá me acompañaba a la feria y ahora después de 40 años aún tengo esta sensación de felicidad cuando se inaugura cada año la Feria del Libro. Sobre todo, que seguimos con esta tradición cultural a pesar de todas las difíciles circunstancias que atraviesa el país. La Unión de Escritores Palestinos marca una destacada presencia en el evento mediante la exhibición de libros de literatura palestina y otros que hablan de la resistencia del pueblo palestino y su heroica lucha contra el ocupante israelí. El amor por la patria, la defensa del suelo nacional y la dignidad figuran entre los principales temas de los tomos exhibidos. Nuestra participación demuestra que Palestina está presente tanto en el campo de batalla como en el campo literario y político. Hoy está presente en la Feria del Libro en la Biblioteca Nacional Al-Sadr, en Damasco, y se arraiga su presencia con todos los libros, textos y poemas de la revolución y de la resistencia. Las jornadas de la exposición, que se extienden hasta el próximo día 19 del actual mes de octubre, cuentan con una amplia gama de actos culturales que incluye la proyección de largometrajes y películas, la organización de recitales y conciertos que celebran el patrimonio sirio y seminarios donde participan destacados intelectuales y figuras de la literatura siria. Hisham Wannous, Telesur, Damasco, Siria. Hacemos una pausa, a la vuelta estaremos como siempre, como cada día, conociendo diversos patrimonios en otras partes del mundo. Ya regresamos. Son imágenes que pertenecen a espacios patrimoniales hermosísimos. Hablamos de ciudades como Sur de Ubadán, Chinguetti, Tish y Hualata, cuatro ciudades que fueron fundadas entre los siglos XI y XII, respondiendo al gran flujo de personas que atravesaban en caravanas el Sahara y se convirtieron finalmente en centros religiosos y comerciales importantísimos de significativa importancia para los intercambios culturales en esta zona. Les contamos. Su tejido urbano fue conformado entre los siglos XII y XVI y se lograron conservar admirablemente con sus casas provistas de patios que apiñan a lo largo de estrechos pasillos en torno a la simbólica mezquita de minarete cuadrado. Estas cuatro ciudades antiguas son los únicos lugares que sobreviven en Mauritania desde la Edad Media, conformadas en un valle fértil y oasis, que originalmente proporcionaba instrucción religiosa, por lo que se desarrolló en torno a las mezquitas, acompañado de casas para los maestros y estudiantes, almacenes y prisiones para los comerciantes. A partir de estos elementos, creció la forma característica de asentamiento conocido como el Qasr, con una arquitectura de piedra y una forma urbana adaptada a las condiciones climáticas extremas. Según la tradición, Oudan fueron fundadas por tres hombres santos en 1141 y 1142, sobre las ruinas de asentamientos anteriores que datan del siglo VIII de esta era y que habrían sido destruidas o abandonadas por las guerras locales de la época, lo que hubiera llevado a convertirse en el más importante centro comercial de la región oeste del Sahara. Una amarga lucha entre clanes en 1450 llevó a la destrucción de la primera mezquita, lo que provocó que el centro de la ciudad se trasladara a un corto camino hacia el este de la localidad, donde volvió a florecer dentro de sus fortificaciones. Fue muy próspera entre los siglos XIV y XVIII, debido a su ubicación estratégica, lo que atraía a comerciantes portugueses para establecerse con puestos de comercio, lo cual fracasó por el siglo XVI. Sin embargo, las incursiones marroquíes en el mismo siglo tuvieron mejor éxito, lo que hizo prosperar la zona. Y en 1996
fue inscrita en la lista representativa de los patrimonios culturales de la humanidad por la UNESCO. Seguimos en Mauritania, allí conoceremos el Parque Nacional del Banco de Arguin en la costa atlántica africana. El Parque Nacional del Banco de Arguin, situado a lo largo de la costa del Atlántico de África, abarca una vasta extensión de dunas, pantanos costeros, islotes y aguas litorales poco profundas, en contraste con la aspereza del desierto y la riqueza biológica de la zona marina, lo que crea un paisaje terrestre y acuático en medio de la inclemencia solar. Esto sirve de refugio a una gran variedad de aves y especies de tortugas marinas y delfines, lo que les permite a los pescadores localizar los bancos de peces entre arena dorada y aguas cristalinas, lo que se confiere encanto y atractivo a esta reserva natural, situada a la entrada de la bahía de Arcachón, donde criadores de ostras y amantes de la naturaleza conviven apaciblemente, demostrando un gran respeto por este patrimonio inscrito en la lista representativa de la UNESCO en 1989 y Parque Nacional desde el 24 de junio de 1976. Este banco de arena es el mayor del litoral de Gironda y a marea baja se extiende en 4 kilómetros de largo por 2 de ancho. Sus locales describen que al pisar su arena se tiene la increíble sensación de vivir un paréntesis mágico, un momento privilegiado en el mundo. Sin embargo, toda esta magia tiene un factor de tiempo que moldea constantemente con los vientos y las corrientes marinas, lo que lo hace un lugar donde reina la naturaleza. Ejemplo de ello son sus archipiélagos colonizados por la flora típica de los medios litorales del suroeste, con presencia de especies protegidas. Así concluimos nuestro recorrido de hoy. Siempre las gracias por estar junto a nosotros e informarse con Telesur. Vamos a despedirnos con música. Vive a tu manera es un tema de Beckner Vázquez y Herencia de Tambiquí, interpretado precisamente por esta última agrupación afrocolombiana. Nos encontramos mañana acá con música. Pase buena tarde.